Hola a todos, ¿cómo están? Estamos junto al señor Ángel Luis Fernández, español, que se encuentra en estos momentos en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina, dando una serie de charlas aquí en el Hotel Roma acerca de un montón de temas que él maneja bastante bien y que Ángel nos vas a contar un poco. ¿Qué tal? Muy agradecido de esta oportunidad de corresponder con vosotros. Y efectivamente aquí estoy de nuevo en Capilla del Monte, he venido otras veces. En esta ocasión tengo una serie de seminarios que tienen que ver con la energía universal interior, los enclaves que hay en el interior de la tierra hueca, todo esto. Entonces, no es la primera vez que vienes a Capilla, no, sino que ya hace varios años. He venido invitado a un congreso la primera vez y luego siempre que me ha sido posible, cuando he venido a Argentina he intentado escaparme de aquí. Y yo suelo venir a Argentina cada 2 años o año. Seguimos junto a Ángel. Bueno, en esta oportunidad vamos a charlar un poco acerca de toda su trayectoria, de todo lo que ha venido haciendo estos últimos años, para todas las personas que no lo conocen. Contanos un poco desde el principio, ¿cómo es que te introduces en todo este tema mágico, misterioso, por así decirlo? Pues en realidad siempre he estado introducido desde la más tierna infancia, ¿no? Siempre me interesaron estos temas. Sabía que tenía algo que decir, no me preocupaba cuándo, cómo ni dónde, y simplemente pues dividí mi vida en 2 etapas. La primera etapa, una etapa de preparación, de formación intensa, el paso por todos aquellos estamentos de la vida social, cultural y educativa que me fue posible. Fui estudiante mucho tiempo, participé del mundo de la empresa, fui diplomático y en un momento dado pues ya entendí que había llegado el momento de hablar y así comencé a hacerlo, ¿no? Empecé a escribir muy temprano, pero en ese momento mis libros eran más de tipo científico y hará ahora pues unos 15 años más o menos que comencé a escribir libros de corte espiritual y trascendente, ¿no? ¿Y cómo fue el paso desde lo científico a lo espiritual? Pues fue gradual, o sea, no hubo una acción drástica, ¿no? Me di cuenta que sin querer me estaba introduciendo yo solo en el mundo espiritual y así cuando me di cuenta pues realmente ya sentí que tenía que dejar mi etapa anterior. En ese momento era el presidente de una universidad norteamericana y nada, simplemente renuncié, lo dejé y empecé a hablar, a escribir y a partir de ahí surgió mi programa de televisión que se pasa en toda América y todo lo demás pues ya lo conoces, ¿no? ¿Cómo pueden ver las personas que están viendo este video el programa de televisión? Pues el programa de televisión ahora mismo es muy fácil porque la Fundación Uno a Uno, que presido en este momento, pues tiene un canal de televisión que se llama Televisión a Uno, ¿no? O sea, tiene una página que es www.1a1.tv, ¿no? Y ahí pues se pueden ver. Luego casi todos los programas se han estado subiendo a YouTube, donde hay más de 400 programas míos de A1 y también de los otros 2 programas que se llaman Aunados y A3 Puestas. Todo eso ya está casi todo en YouTube. Y recientemente pues la Caja de Pandora en España está pasando también mis programas.
¿Y usted cómo se definiría a sí mismo? ¿Quién es Ángel realmente? Pues es difícil definirse a uno mismo, ¿no? Yo diría que soy alguien que pasaba por aquí y que tenía algo que decir y lo dice siempre que se lo permitan. Usted ha mencionado en algunas entrevistas que andan circulando por ahí que no sería exactamente de este mundo, que tendría un origen diferente. Bueno, puesto así como tú lo dices, suena un poco extraño, ¿no? Yo sí soy de este mundo, he nacido aquí. Lo que sucede es que en mí se ha producido una singularidad, y es que en esta efusión, en esta ocasión, pues solamente mi madre fue de aquí. Mi padre biológico no es de aquí. ¿Y de dónde sería? No tiene importancia, de otro sitio, de fuera de aquí. A usted se refieren como psiquiatra, psicólogo, escritor, científico, consejero, educador, conductor, escritor. ¿Todo eso forma parte de su hacer? Ya no. O sea, intento cultivar todo aquello para lo que me preparé y todo aquello en lo que me formé, ¿no? Pero ahora mismo, pues estoy fundamentalmente dedicado a la divulgación, ¿no? Hablo de todas estas cosas y escribo, sigo escribiendo y sigo en un programa de televisión y eventualmente otras cosas también. Sigo con mis investigaciones, en mis últimos tres libros, dos de ellos vuelven a ser científicos, ¿no? Pero básicamente estoy un poco imbuido de esta idea de divulgar aquello que siento que debo compartir, es decir, trato de informar a quien desee ser informado. Es decir, que su rol sería más bien el de difusor o algo así. Yo, como algunas personas se dedican más al área de la sanación, otras personas... Sí, no, yo no hago nada de sanación, a pesar de ser médico, no me dedico a eso, ¿no? Yo diría que mi rol en este momento es derribar mitos. Es decir, hay demasiadas informaciones que son totalmente incorrectas, contrapuestas a la verdadera realidad, ¿no? Y entonces, a través del programa de televisión, de mis libros y de los seminarios, etc., pues trato de exponer otra visión que no tiene mucho que ver con lo que convencionalmente se maneja en los medios, ¿no? Sí. Bueno, ¿quién es este Heuer? Anda a buscarla. Vamos a ver si nos permiten seguir. Sí, ay, se cruzan todo el tiempo. A ver si nos permiten seguir a ti y a mí. Ahí hacemos un corte. Sí, no, sí. Nadie respeta, ¿no? Impresionante. Qué cosas, oye, es increíble, están viendo. Sí, no, terrible. Es más, voy a cerrar la puerta. ¿Quién es Sdei Heuwe? Sdei Heuwe es un ser muy antiguo, muy antiguo. Por antiguo quiero decir que ha participado en muchas efusiones de esto que aquí llaman vidas, ¿no? Es un ser de muchas vidas que pertenece a un grupo de seres, vamos a decirlo así, que de vez en cuando intentan ejecutar programas inspiradores en pequeños mundos en evolución.
en esta esfera, es decir, ha estado 7 veces contando esta, y esta es la última, y ya no volverá, es decir, su tiempo termina ahora, con esta, ¿no? ¿Y cuál sería la misión de Seijewe? Pues en este momento, como acabo de decir, inspirar. Participa también de un llamémosle programa, que se conoce como Upstart, que es el programa de mantenimiento de la esfera. Oye, es que es increíble porque pueden ir detrás. Sí, no, por favor, no se crucen más delante de la cámara, por favor. Que debería haber alguien que me ayude. Bueno. Es que es una pena que esta chica se haya sí. Se haya salido. Bueno, ¿qué es la inteligencia espiritual? La inteligencia espiritual es la reacción que tienen los seres humanos frente a ciertos estímulos sublimes de alta vibración y cómo esto afecta en sus vidas. Es decir, es la reacción a un estímulo que en este caso es de tipo espiritual. Ajá. ¿Y eso se entrena, se controla? Sí, de alguna manera uno puede, bueno, no hay un entrenamiento en sí, pero lógicamente la estimulas en tanto en cuanto pues la uses, la pongas en práctica en el día a día, ¿no? O sea que eso es algo que depende, es un acto volitivo, ¿no? Depende de la voluntad de cada uno, ¿no? Cuando quieres adentrarte en esos mundos y seguir esas rutas que conducen a la pérdida de densidad, pues ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Tienes que moverte en esos niveles. ¿Cuál sería la diferencia con la psicología espiritual? La psicología espiritual alude a conductas que tienen que ver con el mundo del espíritu, ¿no? Personas que de repente sienten que están en un proceso de ascensión, de elevación, y entonces la psicología espiritual estudia y mide las pautas, las actitudes y los comportamientos de una persona frente a todo aquello que considera sublime o que está más allá de la realidad que experimenta sensorialmente. Esto es lo que hace la psicología espiritual. ¿Y cuál es la diferencia con la psicología común, la que conocemos todos, la gestáltica, la conductista? Bueno, la psicología tradicional pues estudia otro tipo de pautas y de conductas, ¿no? Que no tienen mucho que ver con lo espiritual. O sea, la diferencia es como obvia, ¿no? ¿Y los problemas emocionales de una persona derivan de lo espiritual o son diferentes? Los problemas emocionales pueden derivar del marco espiritual, aunque no necesariamente, ¿no? Habitualmente los problemas emocionales de una persona derivan siempre de la forma en que se conduce dentro de las circunstancias, ambientes y condiciones en las que desenvuelve su vida. Bueno, ¿qué opina de la situación actual del planeta, de todo lo que está pasando a nivel macro? Pienso que el planeta está experimentando una crisis necesaria. No todo el planeta, sino la civilización occidental, o esto que llaman la civilización occidental, porque hay otras comunidades, ¿no?, que no pertenecen a esa civilización y que no tienen ninguno de esos problemas que asolan a esto que se pudiera llamarse la humanidad civilizada, entre comillas, ¿no? Personalmente soy muy optimista, creo que son los dolores del parto, una crisis que generalizada de tipo social, económico, cultural, educativo, pero que conduce sin duda
a una catarsis, ¿no? A una depuración y el nacimiento de una nueva humanidad bajo otra perspectiva, con otros paradigmas, con otros planteamientos. Soy optimista. En otras épocas se habla de antiguas humanidades que no habrían sobrevivido. ¿Usted cree que esta vez se va a lograr que el ser humano pueda evolucionar sin necesidad de volver a repetir grado, digamos? Las humanidades, eso no es cierto. Las humanidades han sobrevivido siempre. Lo que sí ha sucedido es que se han dado casos de humanidades que han llegado, ha habido tres humanidades aquí, y en los dos casos anteriores, teniendo en cuenta que las humanidades siguen procesos biológicos ordinarios, es decir, nacen, crecen, se desarrollan y cambian, pues eso les ha pasado, es que ha habido humanidades que han experimentado al final de su existencia ese proceso que aquí llamáis de la ascensión, y simplemente pues han pasado a otro plano, literalmente, pero no porque se hayan autoaniquilado. Esa situación no se ha dado nunca en la esfera. Usted maneja una concepción bastante particular del tiempo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Pues que el tiempo es una variable que pertenece al ámbito de los cuerpos en revolución, es decir, que todo aquello que vibra automáticamente lleva asociada esta variable tiempo, ¿no? Por lo tanto está inexorablemente unida al concepto de espacio, ¿no? Ahora bien, los tiempos son distintos, no hay un tiempo universal, no hay un tiempo galáctico. El tiempo de aquí es distinto del tiempo de la Luna, y el tiempo de la Luna es distinto del tiempo del Sol, y el tiempo de este Sol pues es distinto al del Sol siguiente, ¿no? Que es el Sol de Sirio B, en un sistema triple, ¿no? El tiempo lo manipulas también mentalmente, o sea, todo el mundo ha experimentado en mayor o menor medida pues cómo oscila el tiempo si esperas, ¿no? O si no esperas, es decir, hemos visto también, todo el mundo es capaz de ver pues cómo funciona el tiempo, por ejemplo, a través de las edades. El tiempo de un niño no es lo mismo que el tiempo de un anciano, ¿no? El tiempo del anciano transcurre más rápidamente, ¿no? El tiempo transcurre de forma distinta también cuando esperas algo ansiosamente y se va muy rápido, ¿no? Cuando estás haciendo algo que realmente te gusta mucho, ¿no? O sea, el tiempo es muy distinto. Tú puedes experimentar, por ejemplo, un salto en el tiempo importantísimo. Es decir, alguien podría hacer que en el transcurso de un parpadeo tuyo, tú te salgas del cuerpo, tengas una experiencia de semanas y regreses. Aquí ha transcurrido un parpadeo. En el otro plano han podido transcurrir semanas en otro tiempo. ¿Y se puede manejar a voluntad el tiempo? ¿Se podría aprender a manejar el tiempo? Sí, se puede manejar, sí. El secreto está en no pensar en él. Si uno está llegando tarde a algún lugar, si ¿hay algo que se puede hacer o si no? Si no piensas en él, sí. Puedes intentar hacer esto que llaman un vehículo Merkaba, que acelere el tiempo y englobarte a ti y a tu vehículo, claro que sí. ¿Cuántos planos hay? Pues existen tantos planos como átomos existen en el universo. ¿Y podemos trasladarnos entre los planos? Claro. ¿De qué manera? Desde luego no yendo en bicicleta. El viaje en el espacio, el viaje interdimensional, no se puede hacer en vehículos, es imposible, ¿no? Es de otro tipo, se hace alterando lo que aquí llaman las coordenadas de referencia, y alterando el eje de las coordenadas y el ángulo de giro puedes trasladarte inmediatamente a otro plano. De hecho, esa es la base de los viajes interestelares. No se puede viajar en vehículos ordinarios. ¿Usted está hablando de viaje físico a través de algún tipo de dispositivo? Viajes físicos, sí.
¿Y viajar en algún tipo de viaje astral también? ¿Se puede viajar a otro plano? Sí, claro que sí. En viaje astral, claro que se puede viajar, sí. ¿Y estos seres que habitan estos otros planos, pueden comunicarse con nosotros? Habitualmente no. Los niveles, el espectro de frecuencia de cada plano no te permite salirte de ese espectro, ¿no? Pero excepcionalmente sí, y de hecho sucede. A través de los sueños, ¿se tiene conexión con algún otro plano? A través de los sueños tienes conexión con los, digamos, con los planos más con las áreas más perimetrales del plano en el que estás. De esto que llaman aquí la dimensión o la tercera dimensión, ¿no? O sea, te sales de tu espectro habitual en el que desenvuelves tu vida y te vas a los extremos, ¿no? Y efectivamente, pues tienes acceso a otras visiones, a otros aspectos de la realidad que con tus sentidos físicos no puedes captar bien, pero sí, puede ser. Y cuando partimos de esta encarnación, ¿a dónde vamos? ¿Vamos a esos otros planos o a dónde vamos? Bueno, hay todo un proceso. Cuando se parte de este lugar, al final terminas en planos interdimensionales, es decir, las dimensiones son como esferas en que están situadas de forma concéntrica, ¿no? Pero que no se tocan, no se tocan, o sea, hay un espacio entre una y otra y digamos que se habita en esos espacios, ¿no? Hasta que la esencia de que se trate, pues decide qué es lo que va a hacer. Si se sitúa ahí en un periodo determinado o si regresa inmediatamente, pero no reencarna, en realidad no es un término exacto lo de reencarnar, pero da la impresión de que vienes a un cuerpo de carne y puedes no venir a un cuerpo de carne, es decir, puedes venir a otro tipo de cuerpo. En la eternidad no existen límites en ese sentido ni secuencias, es decir, que una persona como tú, por ejemplo, que ha perdido su cuerpo, pues puede decidir en un momento dado que necesita tener una experiencia pues que le haga progresar en aspectos puntuales, en valores relacionales tales como la lealtad, como la fidelidad, como el perdón, ¿no? Y entonces puede decidir que efectivamente, bueno, pues los seres de la naturaleza que mejor están a ese nivel, pues son los perros, ¿no? Y puedes venir como perro. En este caso estás en carne, como tú dirías, ¿no? Pero puede suceder lo contrario, es decir, que tú necesites tener una experiencia que te permita mejorar los niveles de comunicación, y los seres de la naturaleza que mejor se comunican en comunicación son las plantas. Entonces, ah, sí, las plantas. Sí, entonces tú puedes decidir venir como planta, ¿no? Vienes como planta, que no necesariamente es hablar de carne, ¿no? O puedes decidir que necesitas mejorar tus niveles de organización estructural. Y los seres de la naturaleza que mejor funcionan a ese nivel son las piedras y los cristales. Así que podrías volver a renacer como piedra o cristal. Por eso prefiero hablar de renacimiento y no de reencarnación. ¿Eso sería involucionar? No, eso no es, nunca puedes involucionar. Matemáticamente es imposible. O sea, porque estás acumulando experiencias, tienes más experiencias, ¿no? Es decir, involucionar sería pues, el hecho de que tú tienes 17 experiencias y ahora, por la razón que sea, tienes solo 15, ¿no? Y eso no se produce. Claro, que las piedras, las plantas, los vegetales, las legumbres, ¿usted los consideraría todos como seres humanos? Humanos. Uh-huh. Ajá. Bueno, entonces ahí se caerían un poco las teorías de los veganos y vegetarianos, ¿no? Es decir, la vida estaría en todo. Bueno, pues supongo que los veganos y vegetarianos, como dices tú, pues tendrán que sospechar al menos que cuando se comen una lechuga, pues acaban de asesinar a un ser vivo en el esplendor de su vida. O sea, una lechuga que estaba floreciente, que era maravillosa, y de repente pues llega el cuchillo asesino, la corta por la mitad,
y supongo que entenderán que esa lechuga, para defenderse, pues se agrega una serie de sustancias químicas que están depositadas en sus células, ¿no? Y que son ingeridas cuando te comes la lechuga. Entonces, claro, la gran pregunta aquí, el gran interrogante sería: ¿de veras es la lechuga imprescindible para el devenir humano a nivel de alimentación o podría suprimirse? Entonces, claro, ante la situación de plantear, bueno, entonces, ¿qué se come? Bueno, pues los maestros de la sabiduría antigua eran contundentes en esto: tú te comes el fruto de la planta, pero no te comes la planta. Como por ejemplo, ¿viviríamos a base de frutas? Bueno, es que esa es otra. Sí, o sea, se puede vivir a base. Mira, hay una fruta que es el mango, por ejemplo, que te permitiría vivir solo de mango. Realmente, que contiene todos los nutrientes y todos los elementos químicos necesarios para mantenerte ahí. Ahora, seguramente la reflexión sería: ¿se está funcionando bien a nivel de alimentación? ¿La alimentación está realmente relegada a un único sentido, el del gusto? ¿Uno no se alimenta también a través del sentido del olfato, de la vista, del oído, del tacto? ¿Habéis comprobado en algún momento cómo cuando hueles algo se produce una salivación, si te gusta, y esa salivación no es otra cosa que una digestión? Estás haciendo una digestión de algo que solo estás oliendo, o que solo estás viendo, o que solo estás escuchando, o que estás tocando. ¿No será la alimentación un proceso más complejo en la que intervienen todos los sentidos y no uno solo? Y también se podría operar algún proceso de transmutación de esas cargas negativas que ingerimos con los alimentos. Bueno, el cuerpo trata de, efectivamente, de regularizar en lo posible, pero hay cosas que no se pueden regularizar. O sea, te tomas una cucharadita de cianuro y te mueres. La regularización sería, pues, no tomar el cianuro con la cucharita ni sin ella, o sea, no tomarlo. ¿Y qué sería la evolución del ser humano? Pues la evolución es un proceso constante, es algo que no se puede frenar, que no se puede parar, que no se puede interrumpir de ninguna manera. Y bueno, cuando hablamos de ser humano, tenemos que entender muy bien qué es ser humano. O sea, todo el mundo habla de eso, pero si tú le preguntas a alguien qué es un ser humano, en realidad, ¿qué es? O sea, un ser humano es cuerpo, carácter y personalidad. Y esos tres componentes de lo que se llama ser humano evolucionan, no así la esencia interior que habita en ti. La esencia interior no puede evolucionar jamás. Ya ha evolucionado, ya es, ya está. O sea que lo demás sí evoluciona. O sea, tú te das cuenta que cada ser humano alberga en esa área que llaman el centro corazón, alrededor del timo, alberga toda su historia en cuanto a carácter y personalidad y genética. Todo está ahí, depositado. Y a partir de ahí, pues realmente vas mejorando, ¿no? No la esencia. La esencia no. Bueno, saliéndonos un poco de este tema de la alimentación, usted ha podido estudiar algo relacionado con la Biblia, ¿no? Porque en una de sus conferencias habla de la tierra hueca en la Biblia. ¿Qué nos puede adelantar al respecto? Bueno, de eso voy a hablar hoy, precisamente. La Biblia siempre se refiere, desde Pablo, algún escrito incluso del Antiguo Testamento, se refieren, pues, a los que viven, a los que están debajo de la tierra, ¿no? Entonces ahí hay dos interpretaciones, ¿no? Pero para algunos, los que están debajo de la tierra o dentro de la tierra son los que han muerto, que están enterrados, ¿no? Pero para otros no, para otros son los que viven dentro, ¿no? Parece que alguno de los grandes prohombres de la Biblia sospechaban que dentro de la tierra, pues, había algo más que tierra, rocas, etcétera, y magma, ¿no? Y se aceptaba. O sea, en el fondo siempre existe una inquietud interior de si será esto de la superficie lo único que pulula en vida orgánica, o si dentro habrá algo así. Y
¿La teoría de la tierra hueca incluye seres humanos viviendo adentro de la tierra o otro tipo de seres? Bueno, hay muchas teorías de la tierra hueca. Lo primero que habría que dejar claro es que la tierra no está hueca. O sea, hay algunos que piensan que la tierra es como un balón, una pelota de fútbol, ¿no? Que tiene aire dentro igual que el balón y que tiene en el centro, en vez de núcleo, tiene un sol, ¿no? Y que entonces, bueno, pues esas tierras van al revés, o sea, pertenecen a una concavidad especial. La realidad es que la Tierra, o sea, todos estos planetas, todos los cuerpos celestes, para mantener sus niveles de cohesión, tienen un área, que aquí es denominada área de coloides, con grandes grutas subterráneas. Esas grandes grutas, algunas no tienen nada, es decir, son algo parecido a los agujeros de un queso de Gruyère, pero que garantizan la cohesión y evitan que se cuartee la Tierra y que partes de la corteza o partes de la estructura de la Tierra pues salgan despedidas al espacio por efecto de una acción gravitacional de otro cuerpo o por la razón que sea, ¿no? Y esta área de coloides tiene esas grandes grutas inmensas, es decir, hay grutas que son tan grandes como Argentina, por ejemplo, ¿no? Algunas de esas grutas no tienen nada, otras tienen agua y otras están habitadas. Ajá. ¿Y quiénes habitan así? Pues son grupos antiguos, descendientes de los que hicieron esto, parte de la gente que cuida la esfera y que pertenecen a una antigua raza conocida como Helan, con distintas divisiones. O sea, en este momento, bueno, en este momento, desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Hay 7 grupos distintos, o 7 razas, que pertenecen a ese mismo tronco de razas Helan, y que son los que verdaderamente cuidan de la esfera y son los que ejercen las acciones compensatorias necesarias para que todo esto funcione. Es decir, que, dicho de otra manera descriptiva, podríamos decir que de manera eufemística que la humanidad de superficie pues es algo así como un grupo de parásitos, entre comillas, que habitan la superficie de la esfera, pero que la verdadera vida, la más avanzada, la más antigua, etcétera, está en el interior. ¿Y esos seres que habitan el interior de la Tierra vendrían a ser especies de arcángeles, dioses? Para los de afuera sí, para los de afuera sí. O sea, cuando ves a alguien pues, que te lleva millones de años de ventaja, ¿no? Millones de años más antiguo que tú y que tiene una vibración distinta que les hace vibrar, que les hace brillar, ¿no? Cuando alguien ve eso, pues automáticamente entiende que está en presencia de un dios o de un ángel o algo así. Claro que sí. Bueno, ¿qué cree de esa teoría de que habría reptilianos en el interior de la Tierra? Hay otras teorías que hablan de seres demoníacos también. Ninguno de los dos. Ni demoníacos ni reptilianos. Los que están en el interior de la Tierra son justo lo contrario, o sea, son lo más cercano a vuestro concepto de ángeles, ¿no? Son seres no conflictivos, que no interfieren, que no intervienen, que tratan de inspirar, exactamente. O sea, ¿y las ciudades intraterrenas, que están dispersas en todo el mundo? Yo sé que usted habla de algunas, algunas no las conozco, como Ayana, Soruki. ¿Qué nos puede decir de esas dos ciudades? ¿A dónde están ubicadas? Soruki está en la zona de Colombia y Ayana está en África. En África. Sí. Y bueno, es que no son ciudades en realidad. O sea, yo tendría que decir que en el interior de la Tierra no hay ciudades, de hecho. Tendríamos que hablar de países, ¿no? Y tendríamos que hablar de comunidades humanas, ¿no? La evolución de las comunidades humanas no tiene que ver con las ciudades. Es decir, en el futuro lejano de esta misma esfera nadie vivirá en ciudades.
las ciudades contaminan, agobian, causan enfermedades, esa aglomeración nunca ayuda. Estás constantemente atravesada por energías de todo tipo que actúan sobre la salud. O sea, el futuro no está en las ciudades. ¿Y a dónde está el futuro? En unidades habitacionales independientes. Ajá. Como que uno va a tener un espacio propio y va a poder subsistir en ese espacio. Exactamente, sí. Son muchos los casos de naves que entran al interior, bueno, de volcanes, de océanos, en el planeta. Y la pregunta es, ¿ellos saben de la existencia de estos seres que viven en el interior de la Tierra? ¿O hay otro tipo de civilización en el interior de la Tierra que tendría conexión con estos seres extraterrestres? ¿Cuál es la diferencia de estas ciudades habitadas por seres extraterrestres y estos seres que vivirían en el interior de la Tierra? Es que hay muchas comunidades aquí. Hay muchas comunidades en la esfera, la mayoría de ellas están en el mar, pero también en tierra hay alguna, y en algunos casos pertenecen a pueblos del espacio, en otros no. Uh-huh. En otros son personas que han llevado aquí pues, millones de años, llevan mucho tiempo. Y todo esto está, digamos que cristalizado en el programa de mantenimiento de la esfera, que es conocido como AFSTAR, y que se coordina desde una estación orbital que está sobre Puerto Rico, o mejor dicho, dos estaciones, la más importante está sobre Puerto Rico, la otra está en el Golfo Pérsico, y desde ahí se coordina absolutamente todo. ¿Habría una base, dos bases? Es que no son como bases, son mucho más que bases. O sea, la estación Shasheshi, por ejemplo, tiene algo así como 120 kilómetros de diámetro. ¿Y son una especie de, entonces, de naves o ciudades? Algo así, o sea, como una nave gigantesca. Gigantescas. ¿Etéricas son? Físicas. Son físicas. En 12 niveles. De hecho, cuando alguien va a Puerto Rico, si quiere verlas, no tiene más que mirar para arriba en una noche clara y Shasheshi se ve perfectamente desde ahí. Bueno, usted mencionó por ahí el diario del señor Baird. ¿Qué fue lo que este hombre pudo divisar, que fue tan comentado en su momento, no tan llamativo, como si hubiera una especie de pasadizo a través de los polos de la Tierra, como si hubiera habido algún tipo de puente interdimensional en la Antártida? ¿Qué es lo que usted conoce acerca de lo que este hombre vio que dejó en su diario? Bueno, nadie se explica. Bueno, Richard Evelyn Baird lo que menciona fue la experiencia que él ha tenido en un programa de investigación del ejército de los Estados Unidos, por el que se le había pedido que tratase de ubicar el verdadero polo norte y después el polo sur, ¿no? Porque el polo norte en realidad no se conoce. No se conoce porque hay un área muy grande, un área circular, donde, o sea, nada más interceptar el perímetro del círculo, vamos a decir que todo deja de funcionar, o sea, las brújulas dejan de funcionar. Entonces tú puedes recibir la impresión de que has llegado al polo norte. O sea, si el polo norte es este círculo, por decirlo así, y tú llegas por aquí, al tropezar en esta esquina del círculo, deja de funcionar la brújula, tú crees que has llegado. Pero si lo haces por este lado, en este otro trozo de aquí, también. Tradicionalmente, las agencias espaciales de los Estados Unidos, en sus fotografías oficiales, evitan poner fotos del Polo Norte que no tienen, porque los instrumentos no logran realmente fotografiar. Hay una serie de energías ahí que repelen todo tipo de filmación, de ondas, etc. Entonces aparece casi siempre como un círculo blanco, ¿no? Pero como digo, en la circunferencia de ese círculo, perdón, llegues por donde llegues, tienes la sensación de que has llegado.
el ejército lo sabe, lo sabía, y bueno, pues organizó este planteamiento, ¿no? Entonces lo que sucede es que este hombre es de alguna manera transportado de forma artificial a uno de los vórtices, o sea, en cada polo hay un vórtice y en la Tierra hay más, muchos más, ¿no? Es transportado a un lugar donde hay una comunidad que no es de esto que vosotros llamáis intraterreno, sino es subterránea, ¿no? O sea, por debajo de, digamos, de la costra superficial de la esfera, ¿no? Y entonces, bueno, pues él narra lo que vio allí, lo que pasó. ¿Y cómo fue transportado? Su división entera, el grupo entero de aviones, digamos que fue arrastrado. O sea, hay un momento en que ellos sienten que no les funciona absolutamente nada, pero que los aviones siguen moviéndose. Finalmente se mueven de manera muy lenta y llega un momento en que sienten como si estuviesen parados y entonces como que bajan, son como absorbidos a un lugar y entonces aterrizan suavemente en un lugar y les esperan y les hablan y ellos pues definen a estas personas, o ellos, o mejor dicho, Richard Evelyn Byrd expresa que ellos le dicen que son arianos y que de ahí deriva la raza aria, y son pues, como los alemanes, ¿no? Altos, ojos azules, nórdicos. ¿Es parecido a lo que sucede en el Triángulo de las Bermudas? No. No. El Triángulo de las Bermudas es Puerto Rico, o sea, no hay tal triángulo, ¿no? Puerto Rico es el lugar más importante de la esfera en cuanto a avistamientos y en cuanto a instalaciones subacuáticas. Está lleno de instalaciones subacuáticas, justo porque arriba está la estación orbital Chassis. Ajá. Y todos esos casos de desapariciones de aviones, de barcos, ahí en esa zona, que nunca han vuelto a aparecer. Bueno, algunos sí. Es curioso que algún barco que desapareció ahí, apareció al cabo de los años en el desierto de Gobi. Ajá. En Siberia, ¿no? Imagínate. Y bueno, a veces entras en vórtices especiales de energía cero y realmente los que van a bordo, bueno, después del shock inicial, pues deciden a lo mejor no volver y quedarse. Se quedan. Y quedarse allí, sí. Otros deciden volver y vuelven, pero no cuentan nada para no levantar un escándalo mayúsculo, ¿no? Claro. Algo parecido sucedería en Chile con la famosa isla de Friends, que hasta hay series televisivas. Sí, Friendship es parecida. Ajá, allí habría algún grupo de, no sé si tienen la información. Sí, la tengo, sí. Es que hay muchas islas de esas, o sea, la isla más famosa que existe en la esfera está en Canarias, en España, frente a las costas de Las Palmas, en Gran Canaria, y le llaman ellos la isla de San Borondón. Le llaman San Borondón porque ya sabes tú que San Brandon fue un monje irlandés que descubrió América 1000 años antes que Colón y 500 años antes que Erik el Rojo y su hijo Leif Erikson. Entonces esta isla, que son en realidad pues lo que tú llamarías seguramente bases submarinas, de vez en cuando afloran a la superficie. Imagínate el susto de los canarios de Las Palmas, que una mañana se levantan y tienen delante una isla con palmeras y lo que parecen ser playas, etc. Entonces la isla se hace visible unas horas o un par de días y de la misma manera que apareció, desapareció. Friendship es igual. Ajá, y es gente que puede vivir arriba o abajo del agua, entonces. Sí. Bueno, de hecho, la mayoría, como te decía, de grandes instalaciones, de grupos de fuera de la esfera, están en el mar. El mar es lo más importante aquí, o sea, la atmósfera más importante es el agua del mar. La vegetación más importante es la del mar. La despensa de la humanidad del futuro está en el mar, o sea, todo está en el mar. Ajá, y estos seres se estarían ocupando de mantener cuidado, digamos, el agua de la Tierra. No solo el agua, es decir, esto pertenece todo al programa Avstar, el agua, el plancton, pero sobre todo, y muy especialmente, los corales, los bancos de corales. ¿Bancos de corales? ¿Sería algo así como el alimento del futuro? No.
De los corales solamente en el futuro se conseguirá posiblemente algo a nivel de pólipos. Los pólipos de los corales son muy importantes porque además son inmortales. Y un pólipo, o sea, no solo contiene todos los nutrientes, sino que le cortas un trocito y 2 semanas después vas a ver y ya tiene el trocito otra vez. Se autorregenera. Sí. Uh-huh. Usted menciona algo acerca de un pueblo, bueno, de los esquimales. ¿Qué particularidad tiene? Yo es la primera vez que escucho que alguien habla de los esquimales. Bueno, los esquimales pertenecen a una antigua raza, la raza roja, eso es lo que queda de la raza roja. Y bueno, lógicamente están muy mezclados ya, pero mantienen tradiciones ancestrales de cuando los maestros de la sabiduría antigua insistían en ciertas pautas de comportamiento para resistir mejor el embate de las condiciones adversas, ¿no? Y ellos lo siguen haciendo, tienen unas costumbres distintas, una educación distinta, una alimentación distinta, o sea, son muy diferentes en muchas cosas. ¿Y por qué hay razas en el planeta? ¿Por qué hay distintas razas? Pues las razas que hay son lo que queda, son los restos de las antiguas colonias del espacio. Es decir, cuando un planeta se vuelve habitable, hay muchos voluntarios de muchos lugares que quieren venir a mejorar lo que ya existe o a embellecerlo. Es como antiguamente los pueblos, ¿no? Todas las andechas famosas de la antigüedad, se casaban 2 personas habitualmente del mismo pueblo y los demás pues contribuían, como todo el mundo era fundamentalmente pobre, pues contribuían, el maestro albañil les hacía la casa, los chicos jóvenes aportaban las piedras, el carpintero de turno ponía los marcos y las puertas y hacía algunos muebles, algunas señoras bordaban y cosían y les hacían la ropa de la cama. Pues aquí igual, cuando un astro se declara habitable, viene gente que dice, bueno, vamos a mejorar la flora, vamos a mejorar la fauna, vamos a darle a estas aguas un grado de salinidad que permita la efervescencia de la vida, ¿no? Y entonces vienen y hacen su trabajo y se van, pero siempre hay alguno que se queda, ¿verdad? Se queda. Y estos que se quedan, pues al final terminan mezclándose y dan lugar a la raza, ¿no? Todo el mundo puede entender que si tú tienes un hijo y le haces participar de un programa de investigación, y lo mandas a África cuando tiene 1 año y lo dejas 50 años en África, puedes tener la seguridad de que 50 años después no va a ser negro, ¿no? Ni va a tener labios abembados, ni nariz prominente, claro. Son restos de aquellas razas que llegaron aquí. Es decir que nosotros los humanos seríamos, según la raza, procedentes de distintos lugares del espacio. Sí. Y yo de hecho te diría que la única raza autóctona de aquí, la que germinó de las primeras esporas de vida que sembraron los padres creadores de Sirio B, esa raza de verdad de aquí autóctona es la raza negra, que yo llamaría la raza, no negra en realidad, amarronada. Les llaman negros pero no son negros, son en realidad marrones, ¿no? Claro. Que tienen, pues eso, pómulos salientes, el pelo ensortijado, baja estatura. ¿Y ellos serían descendientes de los seres de Sirio B? No. No. Estos son los seres que descienden de todo un proceso evolutivo desde las primeras esporas que se plantaron en el mar. Son autóctonos. Es decir, son los de aquí, por decirlo así. Entonces, todo aquel que no sea negro, por decirlo de otra manera, pues tiene antecedentes que no son de aquí. Claro. ¿Por qué se cree que los Anunnaki crearon al ser humano? ¿Y qué tiene que ver con la historia bíblica de Adán, Eva o Lilith y Adán? Bueno, yo pienso que la historia de los Anunnaki se debe, en cierto modo, no a las tablas sumerias, ¿no? Sino se debe a la caracterización y el novelado que hace Zacarías Sitchin a través de su libro El duodécimo planeta, cuando habla de ellos y habla de Nibiru y todo esto, ¿no? En realidad sí existe
existe un astro que se llama Nu, ¿no? Pero que no tiene que ver con esa historia, ¿no? De que vienen, que es un dios, que vienen a bordo, entre comillas, de ese astro Nibiru, que cada 3.750 años queda captado por la órbita solar y está en órbita solar un tiempo, y que entonces ellos aprovechan para venir a la Tierra y hacen sus cosas y además explotan a los seres humanos. Es muy importante hacerle saber a estas personas que tienen esta concepción que un ser del espacio mucho más avanzado no necesita esclavos aquí de nada, no necesita conquistar nada. Lo que sobra en el universo infinito o en los universos infinitos son astros que están libres de todo, ¿sabes? Que puedes ir allí, en fin, instalarte y hacer lo que te dé la gana. Esto sería muy complicado, o sea, conquistar algo que ya está funcionando, o sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Claro, entonces esta historia del Edén y Adán y Eva, ¿de dónde surge? Eso tiene visos de realidad, ¿no? El jardín del Edén existió, se llamó así precisamente en base a un ser de alta luz que era conocido como Edín. Entonces se llamó así porque Edín, en un momento dado, al principio, cuando empezaron a surgir las primeras tierras por encima del agua, se acercó gente aquí y entre ellos los Adanes y las Evas, que eran en realidad grupos de seres que llegan a mundos como este para provocar pues una especie de elevación de la raza, ¿no? Para ayudar a la elevación, son elevadores de la raza. Y cuando ellos vinieron, lo hicieron a bordo de una estructura especial, que era una pirámide enorme de 3 kilómetros de lado, ¿no? Y allí el ser que comandaba aquello, no que comande por jerarquía, sino porque era el más viejo, o sea, siempre el que comanda es el más viejo, ¿no? Y este hombre se llamaba Edín, y es cierto la historia de que se instaló entre los ríos Tigris y Éufrates en la actual Irak. Y desde allí, pues lo que hicieron fue implantar la primera flora especial terrestre, no acuática, o subacuática, ¿no? Y toda esa flora venía en esa pirámide procedente de un astro llamado Cygnus. Cygnus. Uh-huh. Implantaron esa flora, y dentro de esa flora pues había efectivamente algo parecido a un árbol que llamaban el árbol de la vida, porque generaba un fruto que para ellos era imprescindible, ¿no? Claro, aquello duró hasta que otros grupos, otras razas, pues nos enteraron de que había ese árbol, y cuando lo hicieron, cuando sí se enteraron, pues allí empezaron las rencillas y las peleas por apropiarse del árbol, ¿no? Y al final, pues la historia narra cómo ese árbol pues fue quemado, fue arrasado, lo cortaron, lo cerraron en áreas para que nadie pudiese llegar a él, y al final no quedó nada, ¿no? Y el único derivado lejano de aquel árbol es el árbol de mango. Ajá. Tiene que ver con lo del árbol de la vida. Hay muchísimas culturas que en sus leyendas hablan de un árbol, ¿no? Ese árbol que ya no existe, pero existió. Y la serpiente también está presente en casi todas las civilizaciones. La serpiente, pues tú imagínate, o sea, todo eso está muy novelado, ¿no? La serpiente habitualmente está relacionada con ciertas estructuras voladoras que siempre ha habido, que tienen forma de serpiente, ¿no? Tienen forma alargada, ¿no? Y entonces siempre se ha visto a la serpiente ahí, ¿no? Pero claro, ahí entramos en una divagación que no nos lleva a ningún sitio, ¿no? Porque resulta que aquel dios castiga a los seres humanos por un error imperdonable, y cuando tú le preguntas, si tú fueses un ser del espacio, que viniese aquí y te preguntasen, ¿y cuál fue ese error tan serio que toda la humanidad quedó condenada? Y es que le dijeron que no comiese una manzana y la mujer la comió. Dice, caramba, entonces yo a mi hijo debería asesinarlo, porque yo le digo que no coja de la nevera, claro, tal cosa, y está... Sí. No, o sea, eso no fue así realmente, ¿no? No tuvo nada que ver, o sea,
hay una cosmogonía extraña ahí, de control, ¿verdad?, de la humanidad. Y claro, luego en lo que respecta a la serpiente, pues seguramente alguien dirá, bueno, pues es que ese Dios me parece que el único castigo mantiene a los seres humanos, porque dice que la serpiente la condenó a arrastrarse por la tierra y a reptar, y eso ya no se da, porque las serpientes se suben por los árboles, se lanzan de un árbol a otro, entonces parece que la serpiente sí fue perdonada, pero los seres humanos no, ¿no? Así que... y se habla del fruto del árbol como del conocimiento, ¿no? Parecieran muchas historias que no quisieran que sepamos algo. No, bueno, sí, es cierto. Lo que pasa es que eso no es, ese árbol no es el árbol de la vida como tal, ¿no? Ese es un tipo de árbol distinto, ¿no? Es el árbol neuronal, ¿no? El árbol neuronal es el que contiene el conocimiento, es decir, todos los seres humanos ya llevan dentro de sí el conocimiento, eso que llamáis la sabiduría, ¿no? Lo saben bien ahora los maestros, ¿no?, y los profesores que tienen en sus colegios, en sus clases, niños que increíblemente parecen saberlo todo sin tener medios. Tienen siempre algún estudiante que dice que es increíble que este chico vive en unas condiciones paupérrimas, en su casa no tienen luz, no tienen una computadora, no tienen libros, no tienen nada, y este chico sabe informática, sabe matemáticas, sabe de sociales, naturales, claro, lenguaje. O sea, sí, eso se lleva dentro, ¿no? Sí, ya que estamos con el tema de los dioses, ¿por qué en toda la historia de la humanidad se han adorado tantos dioses y se han hecho tantos sacrificios de sangre principalmente? ¿De dónde viene esto? Bueno, viene de siempre. Es un poco para, primero, el insuflar miedo en uno. En segundo lugar, el hacerte creer, por lo que tú decías antes, que tú no vales y que tú no puedes decidir y que tú no sabes, el que sabe es otro, ¿no? Crear un poco esta cultura de la subsidiariedad, de que tú dependes de alguien, vas a alguien. Como dependes de alguien, pues automáticamente, pues tú, claro, intentas de alguna manera crear ese referente que es el que lo sabe todo, el que lo domina todo. En la antigüedad había miles de dioses. Había el dios de las nubes, el dios de las montañas, el dios de los animales, sol, el dios de los ríos, el dios sol. Había dioses de todo, ¿no? O sea, cada dedo de la mano tenía un dios, ¿no? Y entonces, bueno, pues llega un momento en que tú estás expuesta a las veleidades de ese dios, ¿no? En lo más importante que ellos tenían, que eran las cosechas, si la cosecha no iba bien, bueno, pues es que el dios de la cosecha no estaba contento y entonces había que darle algún tipo de ofrenda. Empezaban con las ofrendas vegetales. Si la cosa funcionaba un tiempo, el dios estaba contento. Si pasaba algún tiempo y venían malas cosechas, mal tiempo, etc., no le gustaba la cosa vegetal. Entonces había que darle animal. Empezaban con gallinas y conejos. Si la cosa iba mal, debe ser que el dios no le gusta esto, hay que darle animales más grandes, ¿no? Y así ibas hasta que al final terminaban entregando seres humanos o niños. Es toda una cadena, ¿no? Ahora sigue igual. Ahora los dioses son de otro tipo, son dioses financieros, son los dueños de las grandes corporaciones, ¿no?, los que gobiernan los países. Esos son los dioses de ahora. Sí. Sí, justamente le iba a hacer una pregunta relacionada al gran terror que hay ahora con esto de la conspiración, ¿no? ¿Cómo se sale de eso, no? ¿Cómo se les quita poder a esta gente y se logra salir adelante sin necesitar de sus conspiraciones? Bueno, yo pienso que eso todo el mundo lo tiene claro, ¿no? Si tú no estás de acuerdo, no estás contenta viviendo en una ciudad como esta u otra, pues nadie puede evitar que te vayas al campo y vivas por tu cuenta y hagas lo que te dé la gana. Estoy seguro que ahí no van a ir los inspectores de Hacienda a buscarte, ¿no? O sea, eso cualquiera lo puede hacer. Yo quisiera decir que los que verdaderamente gobiernan el mundo no tienen que conspirar nada ni hacen nada. Ellos lo que quieren es ganar dinero. Todo depende del dinero. Ganan dinero, eso es lo único que les interesa. No les interesa el poder. No les interesa ser ministros, ser presidentes o ser reyes, quieren ganar dinero. Y tal vez influir en las modas, ¿no? Y nada más. El resto sea conspirar, ¿para qué?
hay algunos que te dicen, no, es que quieren eliminar a gran parte de la población mundial. Sí, se dice eso. La pregunta, ¿para qué? Es al contrario. No solo no quieren eliminar, quieren que haya más, porque si hay más, hay más potenciales clientes. Van a vender más. ¿Y pero qué pasaría con los recursos del planeta? El planeta tiene suficientes recursos. Tiene suficientes recursos para mucha más gente. Y además vamos en una dirección en la que muy pronto, pues por ejemplo, ya se dejará de utilizar el petróleo. Ya pasa a un segundo plano y desaparecerá. Estamos en una dinámica en que los seres humanos comen mucho menos que antes, necesitan menos que antes, y todavía van a comer menos. Los seres humanos, los médicos, se están dando cuenta cómo realmente el estado natural del ser humano pues tiene que ver con aquello que expulsa. Estos cuerpos no están preparados para expulsar absolutamente nada, expulsan lo que les sobra. Tú expulsas en tu diario accionar y vivir aquello que has ingerido de más, porque si no el cuerpo se le hubiese quedado. Cuando alguien tiene experiencias con seres del espacio, o ha visualizado sus unidades habitacionales, las ha visto, les llama la atención siempre que aún dentro de esta biología no tienen baños. No hay baños. Entonces cuando alguien ha preguntado o se ha dado cuenta, dices que no hay nada que expulsar. De modo que aquí sucede un poco eso, es decir, tú estás expulsando aquello que te sobró, que has ingerido de más. Llegará un momento en que cuando comas lo justo, y eso será comer muy poco, no expulses nada. Entonces no hay un problema de recursos en realidad. ¿Por qué cree que, cambiando de tema, que hay tanta gente en el mundo con problemas emocionales? Incluso muchos casos estoy viendo últimamente de problemas mentales. Tiene que verlos. ¿Cómo no los va a ver si se está en un mundo en el que nadie debería trabajar y tienes que trabajar para sobrevivir? Donde nadie debería competir y tienes que competir todo el tiempo, hasta con tus hijos. ¿Por qué razón unos tienen que ganar y otros tienen que perder? No existiría la posibilidad de diseñar un sistema en el que todos ganen. Entonces ese trabajo por la supervivencia es arduo, es fuerte. Es normal que así suceda. ¿Cómo no van a estar mal? Claro. Es decir, se viene un cambio de sistemas, entonces. Tiene que venir. O sea, estaban mejor los antiguos cuando eran pobres de solemnidad. ¿Te fijas que la pobreza es la que conecta a las personas, es la que une, y la opulencia es la que separa? La adversidad es la que une. Claro. El individualismo está muy presente en las sociedades, ¿no? El individualismo está bien, o sea, es normal que tú quieras ser tú, y en esta dimensión es normal que necesites desarrollar tu ego, pero deben dejarte en desarrollar tu ego. Tú no puedes hacer habitualmente. Tienes que trabajar por sobrevivir y lamentablemente, en una mayoría de casos, trabajar en algo que ni siquiera te gusta. Pero tienes que hacerlo porque no te vas a dejar morir. Y el sistema no tiene previsto otra cosa. Tú te das cuenta que cuando trabajas en algo que te gusta, eso no lo consideras trabajo. Que puedes dedicarle el tiempo que sea. Tú puedes estar hasta las 4 de la mañana haciendo cualquier cosa si te gusta. Sí. El tiempo transcurre de otra manera. Es así, volvemos al tiempo, ¿no? Sí. Vamos haciendo ciclos en la charla. Háblenos un poquito de su fundación, de lo que están haciendo allí o lo que piensan hacer en el futuro. La Fundación 1A1 ha nacido, está establecida en los Estados Unidos y en República Dominicana, y ha nacido para ofrecer una especie de escaparate, un museo, como quieras llamarlo, de lo que yo llamaría la herencia de los maestros de la sabiduría antigua. Es decir, cómo eran las cosas, cómo se había planificado que debían ser las cosas, ¿no? Y tener ese referente para todos aquellos peregrinos de la luz que necesiten respuestas. Entonces ahora mismo estamos en un proyecto de poner a punto una cueva
rememorando tiempos en los que se recomendaba vivir en cuevas, precisamente, ¿no? Porque las cuevas suelen ser los mejores enclaves, son los que menos sufren los embates de los movimientos geotectónicos o sísmicos, etc. Entonces, la Fundación tiene una cueva muy grande que va a convertir en una especie de, pues eso, de museo, donde vamos a hacer un estudio de televisión, otro de radio, para hablar de estas cosas constantemente, una biblioteca, una sala de encuentros internacionales, tendrá una cafetería-restaurante donde vamos a empezar a reproducir desde un laboratorio de bioalimentación lo que será la alimentación del futuro. Y sobre todo tiene un área central muy grande que nosotros llamamos la sala de proyecciones astrales dirigidas. En realidad, más que astrales, proyecciones sensoriales, ¿no? Y ahí vamos a disponer de 24 cilindros especiales que permitan que 24 personas en total aislamiento físico y sensorial puedan salir, puedan dejar allí sus cuerpos y marcharse. Entonces vamos a hacer con ellos experiencias todas las semanas de visitar todos juntos un enclave de la Tierra, un punto que a ellos les interese. Después, en una siguiente salida, un punto del sistema estelar, visitar un planeta cualquiera, un área cualquiera, y luego un punto de la galaxia. ¿Esos traslados serían en cuerpo físico? No, el cuerpo lo dejan allí. ¿Cuerpo astral? Pero en cuerpo, vamos a llamarle el cuerpo sensorial, es decir, todos sus sentidos funcionan. Ellos van a ir, por ejemplo, no sé si les llevamos a la puerta del sol de Tiahuanaco, ellos van a caminar ahí entre la gente, van a tener la sensación de oler, de ver, de escuchar, incluso de palpar si quieren tocar algo, ¿no? ¿Y cómo se logra eso? ¿Es un tipo de meditación? Algo así, pero también se logra con una unidad que vamos a tener allí especial, que es una unidad tecnológica, de tecnología mental, vamos a decirlo así. Ajá. ¿Y eso lo pueden hacer cualquier persona? ¿Necesita una preparación? Realmente no. Vamos a solicitar a los que quieran hacerlo, pues, que estén sanos, ¿no? Porque a veces no puedes evitar el volver de repente a tu cuerpo y eso produce una taquicardia y bueno, o sea, y las personas que les interese esto, que todavía no está funcionando, es un proyecto, ¿no? Estamos en fase de ejecución. ¿Cómo pueden buscar esta información? ¿Hay alguna página? Pues pueden ir a la página de la Fundación, que se llama www.1a1foundation.com. .org, Foundation en inglés, o sea, Fundación, FUNDATION.org. Perfecto. Bueno, ya para ir cerrando la entrevista, ¿qué mensaje quiere dejar a las personas que están viendo este video? ¿No? Lo que les surja. Pues tal vez les diría que intenten recuperar su autenticidad, que vuelvan a ser ellos, que recuperen todo aquello que tenían en la infancia, porque es justo en la infancia cuando uno aparece aquí, el embalaje de origen, el paquete de origen, cuando todo funcionaba y estaba bien, es el de la infancia. Que vuelvan a ser ellos, que sean ellos mismos y no lo que los demás quieren que sean. Que ganen autenticidad y que hagan lo que realmente sientan que deben hacer. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti.